Esta es ya la primera denuncia formal porque sucede que incluso a la presidenta estatal de Morena le llegó una tarjeta del Partido Verde. A la presidenta estatal, a la maestra Gloria Sánchez, le llegó la tarjeta verde. También a varios militantes les ha llegado la tarjeta verde de ese partido, del Partido Verde. Entonces, por eso estamos presentando esa denuncia, tenemos esas pruebas. Y además, también van a tener que afrontar el Partido Verde una denuncia por uso de datos personales. Bien, pues vemos que el partido en el poder aquí en Veracruz está haciendo el mismo derroche de siempre, está acudiendo otra vez a las mañas de siempre. Y nosotros, por su parte, Morena va a hacer una campaña austera, ¿sí?, de respeto a lo que está sucediendo en el país, porque se encuentra en una situación muy difícil. Así que haremos un recorrido casa por casa. Esa es nuestra campaña, nuestra estrategia de campaña, y lo cual pues no implica muchos recursos, ¿no? Nosotros tenemos asignados 20,000 pesos cada diputado de Morena para su distrito. Para toda la campaña. Okay. Y lo tenemos que justificar mediante volantes. ¿Es suficiente o cómo lo van a ir justificando? Pues suficiente para caminar las colonias es suficiente. Nosotros pensamos que es suficiente. Vamos a imprimir más de 50,000 volantes que vamos a estar repartiendo personalmente durante estos días.